Pero, ¿qué manía le tienen en Podemos a Amancio Ortega? Oiga, miren, que es darse la circunstancia de que se convierta, aunque sea por unas horas, en el hombre más rico del mundo, y enseguida salen todas estas hordas tuiteras del Partido Morado a poner al dueño de Inditex a caer un burro. Que si explotador, que si esclavista, casi casi vamos, le falta llamarle terrorista. Señores, Amancio Ortega es un empresario que ha creado decenas de miles de puestos de trabajo solamente en España. En el mundo también. Sí, y alguien dirá, claro, sí, pero en los países subdesarrollados paga una auténtica miseria. Bueno, también les diría que comparen lo que hacen otras firmas de mayor teóricamente prestigio mundial. Pregúntenselo y luego me comparan datos. ¿Qué es increíble en este país? En este país eres un triunfador, te llamas Amancio Ortega, te llamas Juan Roig, creas puestos de trabajo, creas riqueza. Y aquí no. Aquí enseguida te llaman esclavista. Te llaman tío con poca calidad democrática. Es que alucino. Es que, sinceramente, a mí no me extraña que haya mucha gente emprendedora española que se marche a Estados Unidos, que se marche a Alemania, se marcha a Suiza, se marcha a Australia, se marcha a Japón. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque aquí, en cuanto ganes dinero haciendo tu trabajo y creando puestos de trabajo y creando fortuna, lejos de agradecértelo, algunos encima te llamarán antipatriota, te llamarán explotador, te llamarán tirano. Menos mal que gente como Amancio Ortega, gente como Juan Roig, no hacen caso de toda esta patulea. Porque es patulea. Patulea además de muy baja calaña.